Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta primera sessió de l'aula de cinema del curs 22-23. Sembla que fem 25 anys d'aula de, de, de cinema, per tant és tota una institució. Però mentre anem acumulant anys, doncs el cinema, com és natural, va canviant, va canviant de formes, d'estils, de paradigmes, de formes de producció, de formes de consum, etc. I per tant, doncs, és interessant que dintre de la mateixa activitat de l'aula de cinema, bàsicament dirigida a alumnes universitaris, però també al públic en general i habitual, doncs eh, ens plantegem obertament aquesta, aquesta reflexió dels canvis que està visquent el, 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 cinema d'una forma contínua. No, no, és, no és nou ni seran els, els últims. L'any passat ja vam començar el curs amb una conferència de la professora Gloria Vilches, eh, amb la qual parlava d'aquests doncs, nous eh, cànons, i aquest any doncs, eh, repetim la, el model, l'experiència amb el professor Santos Zunzonegui, catedràtic de Comunicació Divisual de la Universitat del País Basc i autor d'una Juan extensi... Jubilat, Jubilat amb la punta, i eh, autor d'una extensíssima obra, eh, tant des del punt de vista de la teoria de la imatge, Pensar la imatge és un llibre de, de referència, Metamorfosis de la mirada, eh, Bajo el signo de la melancolia, que és un dels seus últims treballs, però també amb una particular atenció al cinema espanyol, algunes monografies com Robert Bresson o com Orson Welles, eh, i aquest llibre que és una llarguíssima entrevista que ha de uh, eh, a Ciudad Zubia, amb la qual doncs, explica, s'esplaia el que és doncs, la seva concepció del, del, del cinema. Justament arrel d'un dels títols sobre uh, cinema espanyol, històries d'Espanya, de què hablamos quan hablamos de cine espanyol, nosaltres li vam proposar doncs, que el títol de la seva xerrada introductoria d'avui fos uh, de què hablamos quan hablamos ahora de història del cine. És a dir, que no estem parlant de la mateixa des de la mateixa perspectiva Uh, ara, que no me fa 25 años cuando coordinamos aquella historia general del cine de, de cátedra, en la cual pues, ya planteábamos uh, innovaciones respecto a lo que era la, la historiografía tradicional. Aquello ha quedado atrás, uh, el cine ha continuado. i les formes de mirada i de, i de reflexió i de cànones eh, uh -huh. també. No? Uh, per acabar aquesta introducció, uh -huh. i li passo de seguir la paraula, també li vam demanar que triés uh, una pel·lícula per il·lustrar aquesta primera sessió que trenca completament l'ordre cronològic, però ella ens explicarà per què ha triat uh, Comunisten, eh, uh, una pel·lícula de 2014 realitzada per Jean-Marie Straub, Que, como Santos, bien dice, es el mejor cineasta vivo eh, que existe en la actualidad. Eh, Santos, eh, mmm, una última cosa. Fa 10 años que campaitaba a Mal Santos para que viniese a la Filmoteca de Cataluña. Hoy está aquí. Bienvenido y tienes la, la palabra. Muchas gracias, Esteve. Y muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí ahora escuchando estas, espero que no demasiado intempestivas, reflexiones sobre el cine en el momento actual. Por formación y también por, yo diría, por educación, les voy a decir durante apenas dos minutos breves desde dónde hablo. No desde esta silla, no desde esta mesa, sino desde dónde hablo conceptualmente. Como ustedes saben, el cine... Es un objeto complejo, multifacético, que puede abordarse desde muchos aspectos, económico, social, político, estético, en so todo lo que ustedes quieran, y yo solo hablo del cine desde un aspecto, ¿eh? un aspecto, eh, el que llamaríamos... Um, no se confundan ustedes, esto no tiene nada que ver con la distinción entre si las películas me gustan a mí, Zunzunegui, o no me gustan a mí, Zunzunegui. ¿Eh? No tiene nada que ver con si las películas son bellas o son feas. Y no tiene nada que ver si las películas son válidas o no válidas. Por tanto, yo no vengo aquí a actuar como vocero de la moda. Una cierta escritura cinematográfica actual es cada vez más eh, una escritura vinculada con prácticas para ser educado, diré, para publicitarias que se mueven en este, en este terreno, sino para intentar distinguir... Algunos problemas uh, del cine contemporáneo. No todo lo que pasa ahora es contemporáneo. <laughs> Hay muchas cosas que pasan ahora que no forman parte de lo que llamaríamos la contemporaneidad. Bien, porque sean eh, antiguas, bien, porque no tengan eh, demasiado interés. Y de luego, yo no. Mi tiempo escaso no eh, lo voy a dedicar a nada de estas obras. Yo les voy a hablar a ustedes desde un punto de vista específico que es el de. que tiene más que ver. Puede parecer un poco pedante, pero perdónenme ustedes, de, con la filosofía que con otro tipo de posición. Es decir, la estética. ¿eh? La estética, como ustedes saben, es una parte de la, de la filosofía. O si quieren ustedes, a mí lo que me interesa cuando me enfrento a una película es exactamente lo mismo que me interesa cuando me enfrento a una obra musical, cuando me enfrento a una obra literaria, cuando me enfrento a una obra teatral. No veo la distinción en este campo. Lo que me interesa es eh, ser capaz de describir la poética, lo que llamaríamos la poética de la obra o la poética del autor de esa obra. Obviamente la poética del autor está formada probablemente por más de una sola obra, pero no se confundan ustedes, un autor empírico puede encubrir muchos autores eh, con poéticas diferentes. Para poner un ejemplo que todos ustedes conocerán y seguro que han visto alguna película, incluso los más jóvenes, aunque son viejas y vie películas en blanco y negro, alguien como, alguien como Roberto Rossellini es un cineasta multi -autoral. Es decir, hay al menos cuatro o cinco Rossellinis perfectamente identificables, perfectamente diferenciados, y por mucho que la crítica se empeñe, es eh, difícil trazar a veces líneas de filiación entre unas y otras. Eh, la poética lo que hace es identificar los mecanismos que hacen o que nos sirven a nosotros para comprender una película y, sobre todo, para comprender cómo comprendemos. Es decir, eh, la pregunta es eh, cómo comprendemos eh, las películas, qué funcionamiento tienen. A eso es a lo que... En este campo, digamos, de la estética de corte fenomenológico denominaríamos una, una aproximación, si quieren, que tenga que ver con la obra, con el contexto cultural en el que la obra brota y con el contexto social en el que se produce. Atención. El arte como tal es, digan lo que quieran los neurólogos. Es sigue siendo un problema de caja negra. Que quiere decir que el cine o o arte es un problema de caja negra. Quiere decir que es conocemos o podemos inventariar los estímulos o intentar inventariar los estímulos que están detrás de la producción de una obra. que son procesados, digamos, por el artista. Utilizo la palabra artista no únicamente en un sentido individual, puede recurrir perfectamente un colectivo de trabajo. ¿eh? Eh, entiéndanme, no, no voy a estar deteniendo cada minuto en precisiones de este tipo, porque si no, acabaríamos nunca. Pero artista, yo lo entiendo en plural. ¿eh? En plural. Como lo entienden, por ejemplo, los que, el equipo que está detrás de la película que van a ver ustedes. ¿eh? Como una, una... Un ser... De, eh, una hidra de muchas cabezas eh, que, que trabaja unida en una dirección. Sabemos lo que entra, el antes de la obra. Eso es lo que antes llamábamos el contexto, eh, si quieren ustedes. Sabemos lo que sale, la obra. Una película, bueno, pues una película que se proyecta, unas imágenes, unos sonidos eh, organizados y articulados. Pero no estoy seguro que sepamos qué pasa en medio. Es decir, qué pasa en la cabeza del artista. Es decir, es imposible saber lo que pasa en la cabeza. Sabemos... Y no es lo mismo lo que el artista nos dice que él cree que pasó por su cabeza, o que, aunque esté convencido de eso. Pero mm, no se confundan, no es necesariamente lo mismo. ¿Cómo podemos eh, saber qué pasa en esa caja negra? Sabemos, repito, lo que entra y sabemos eh, lo que sale. Pues eh, eso hay una manera, que es construir lo que eh, llamamos los que nos ocupamos de esta manera de entender la, eh, la reflexión sobre el cine. Eh, un modelo interpretativo de la obra que nos explique qué tipo de funciones eh, hacen posible que esta obra me llegue a, a mí de una manera determinada y me afecte de una manera determinada, que me cree eh, unas emociones, eh, que me proponga unas ideas a las que puedo o no adherirme, en fin, todos esos elementos que forman el, el tema. Eh, por tanto. Lo que hacemos los que trabajamos en esta dirección no es más que plantear hipótesis, por lo tanto esas hipótesis se pueden eh, confirmar o denegar, eh, hipótesis que duran mientras no se encuentran hipótesis mejores, mientras alguien no presenta una alternativa mejor a la que eh, uno puede presentar, y que mm, nos permitan entender ese objeto que llamamos aquí película, pero repito, si quieren ustedes obra de arte lo cual me obliga a definir qué entiendo yo por arte. Esto solo me afecta, decir, me compromete a mí. Es decir, ustedes obviamente quizás tengan otra manera de entender la noción de arte y todo el mundo puede tener la suya. La mía, que no es original, eh, no se crean que solo yo soy el único que piensa de esta manera. Cuando yo digo arte, pienso en una cosa muy concreta. Pienso simplemente en ese tipo de objetos, ese tipo de objetos estéticos, eh, que nos hacen ver y utilizo aquí ver en un sentido amplio, ¿eh? las obras visuales nos hacen ver, pero las obras auditivas nos hacen escuchar y las obras eh, literarias nos hacen, bueno, ver, porque vemos las letras, pero ya me, me entienden ustedes, vemos el relato, si quieren eh, ustedes, nos hacen ver cosas que si no existiera esa obra no hubiéramos visto nunca. Es decir, el arte tiene una capacidad de revelación, no tiene esto ningún sentido místico, ningún sentido trascendental, simplemente el arte nos pone delante de cosas. ¿eh? que yo no hubiera sido capaz de ver si no hubiera visto esa película que me ha golpeado y que me ha puesto delante de una serie de dimensiones. Bueno, eso es lo que me interesa a mí ¿eh? del, del cine. Y este arte del cine, fíjense que lo que son las cosas, nosotros cuando pensamos en las artes, en las bellas artes, pensamos en artes muy antiguas, pero el cine, el cine tiene muy poca... Pocos años de distancia, 130, más o menos, un poquito más algunos. Si sí, incluimos, como hacen algunos, el precine y algunos se van hasta las cuevas de Altamira y las sombras de las, en las paredes, pero no, eso, yo no les recomendaría que hicieran ese ejercicio de viaje al, al pasado, ni a la caverna de Platón, ni estas cosas que en un momento determinado se pusieron de moda, pero que yo creo que ya podemos prescindir de ellas con serenidad y con tranquilidad. El cine apenas tiene 130 años y en esos 130 años ha conocido varios, uh, varios cambios. Eh, enumerar solo algunos, no todos, esto no tiene una pretensión de exhaustividad, sino de señalar algunos aspectos que me parece importante para lo que teóricamente eh, nos, convoca aquí, hoy, eh, lo que nos convoca aquí hoy. En primer lugar, eh, ¿qué cambios han afectado al cine desde su nacimiento? Bueno, pues hay una serie de cambios que llamaré endógenos, si quieren ustedes, una serie de cambios que están, sí, André Basen lo diría así, inscritos en el, la propia tecnología cinematográfica. El propio desarrollo natural de la tecnología cinematográfica hace que esa imagen imperfecta en blanco y negro mute en un momento determinado a una imagen en color que esa imagen sin sonido inicial incorpore después el sonido y crea una manera más compleja de reproducir, eh, enfrentarse, dar a ver esa realidad eh, que quiere ver. Las pantallas anchas, eh, bueno, todas estas cosas que ustedes quieran. Eso, a eso André Basen con una frase eh, maravillosa, Basen no ha sido solo, no, no era eso que algunos decían, eh, un crítico era un escritor cinematográfico que es otra cosa llamaba el cine es una síntota de la realidad en el fondo toda la evolución del cine decía basan eh, esto eh, sea verdad o no es una muy bella idea y muy interesante para algunas de las cosas que queremos eh, pensar el cine es una síntota de la realidad que en el final de los tiempos la imagen se confundirá con la misma realidad y no distinguiremos imagen de realidad es decir. Eh, Suena, ¿verdad?, el tema este, algunos lo han llamado realidad virtual, realidad inmersiva, este, bueno, Basen ya veía en el cine una uh, declaración, digamos, en ese camino. Pero hay otras cosas que han cambiado el cine, y seríamos muy ingenuos si no las uh, pusiéramos sobre la mesa. Eh, sobre todo cambios sociales, lo que llamaría yo elementos exógenos, cosas... Claro, el cine, eh, como todo lo que pasa en esta vida, no está cortado de los demás aspectos de la vida social y ni siquiera de la vida individual de cada uno de nosotros. Eso que llamamos lo público y lo privado. Piensen, por ejemplo, piensen ustedes, la trascendencia que ha tenido en una cierta evolución estética del cine la aparición de un electrodoméstico, al que llamamos televisión ese electrodoméstico que llamamos televisión introduce la imagen en nuestras uh, casas y bueno pone en cuestión ese viaje al exterior del hogar a la sala oscura donde nos reuníamos con otro grupo de peregrinos para eh, adorar esas imágenes que el cine construía eh, si eh, esto está vinculado con cambios sociales que no voy a entrar a, a describir muy importantes me quedaré únicamente con este a riesgo de ser esquemático y probablemente un poquito banal, me quedaré únicamente con esta, con esta idea. Y piensen ustedes, ¿qué les voy a contar de la aparición de Internet? De Internet, que convierte al cine, pero también a la televisión. Cada vez que aparece una novedad en estos campos, todo el panorama de los elementos que rodean la, a la comunicación se redistribuyen de nuevo. ¿eh? Cuando aparece la fotografía cambian algunas cosas del ecosistema de las imágenes. Cuando entra el cine, ese ecosistema se mueve otra vez y se desplaza en otro lugar y las demás maneras de construir la imagen, la imagen manual, la imagen tecnológica, etc., um, se posicionan de una nueva manera. Por cierto, qué horror de palabra posicional. ¿eh? No. <laughs> Perdón por utilizar esta palabra que no creo que sea ni castellano, probablemente. ¿eh? Cuando aparece Internet, eh, las imágenes eh, cinematográficas, pero también las televisivas, pasan a ser eh, una parte de un universo mucho más amplio, un universo gigantesco en el cual eso que antes eh, era para nosotros, digamos, la imagen fundamental que re regulaba nuestra relación visual con el mundo ya no está ahí, ya no está en las salas de cine, ya no está en las imágenes eh, cinematográficas. No solo eso sino algo que sucede a finales, del... Precisamente en los últimos, justamente en los últimos años del siglo XX, que es la aparición del teléfono móvil. El teléfono móvil es el, el gadget, eh, probablemente en este momento, que define básicamente nuestra relación con el mundo. Bueno, el, el teléfono móvil. Hay otros, ya sé que hay otros, pero supongo que no será muy difícil que estén de acuerdo conmigo, aunque es el teléfono móvil el que eh, básicamente nos conecta y nos hace entrar en relación con él. Sobre todo a partir de 2005. En 2005 aparece una cosa que se llama el smartphone. El smartphone que incorpora una serie de elementos fundamentales que se hace masivo hacia 2010 y que nos permite un cambio trascendental en nuestra relación con la imagen. Antes, eh, nosotros íbamos a los lugares donde estaban las imágenes. Íbamos a los museos, íbamos a los cines. Ahora no. Ahora la imagen viaja con nosotros en nuestro bolsillo. ¿Eh? La imagen es una cosa que tenemos con nosotros y no tenemos que ir a ella porque todas las imágenes de, producidas en los uh, variantes tecnológicas anteriores circulan a través de esos pequeños aparatos que tenemos en el bolsillo y que además... Uh, tienen dos elementos sin los cuales no tendrían el poder que tienen, que es el, la geolocalización, ¿eh? Que, ¿eh? y el segundo, la tactilidad. ¿eh? La tactilidad que nos permite simplemente con pasar el dedo por uh, la pantalla, relacionarnos con esas imágenes con una forma que nunca podíamos pensar que eso iba a poder uh, pasar antes. Bien, eh, ¿qué conclusión sacamos aquí? Eh, ¿Qué hacemos con el cine en este nuevo universo reconstruido ¿eh? a través de la aparición de estos elementos de gestión de nuestra relación con el mundo visual? Y no solo visual, ¿eh? pero para no eh, complicarnos mucho. Podríamos ser optimistas, como lo son algunos escritores, que hablan de lo que llaman la galaxia Lumière. Dicen, no, bueno, en el fondo el cine sigue siendo el centro. ¿Mm? La galaxia Lumière se expande. Cómo se expande el, el universo. Y esa galaxia universo se expande a través pues eso, de múltiples eh, elementos eh, que son variantes de la galaxia Limier. Bueno, es una posición. ¿eh? Algunos eh, lo defienden, eh, lo razonan eh, muy bien. Hay un libro con ese título de Francesco Cassetti, que probablemente algunos eh, conozcan. Muy interesante, eh, por otra parte. Eh, pero hay otra manera de verlo. Y si esto no es no es la galaxia Lumière, sino la metástasis del cine, sino lo que está sucediendo ahora, es lo que pasa cuando uno pilla esa enfermedad que antes no queríamos nombrar, que ahora ya decimos con toda naturalidad, tengo cáncer. ¿Eh? Bueno, eh, y si el cáncer ha alcanzado también a la imagen cinematográfica y la está destruyendo. Entre otras cosas, convirtiéndola en, en pequeñeciéndola, haciéndola circular masivamente, en forma fragmentaria, bueno, todo lo que ustedes quieran pensar. Eh, piensen en YouTube, piensen en todas las variantes eh, que hay de hacer circular imágenes eh, de esta manera. Uno puede optar. Eh, eh, si me preguntan qué equipo pienso yo, les diré no tengo oh, posición. Eh, no tengo posición, pues, no tengo bola de cristal y no sé lo que va a pasar. Pero mucho me temo. Lo que sí sé es que cuando yo tenía veintitantos eh, años, los años 60, el cine todavía tenía una influencia bastante importante, no me atrevo ahora a decir cuánto, en lo que llamaré la formación del imaginario de las nuevas generaciones. No creo que eso sea así ahora. O sea, yo creo que el cine ahora no, o al menos no en la medida en que eso ha pasado durante muchos todo el siglo XX, Godard solía decir que el cine tiene 100 años de vida, como lo, más o menos eh, la persona humana en torno a 100 años. Después de 100 años esto se acaba, esto se acaba. ¿eh? Godard ha muerto casi con 100 años ¿eh? en, el, en el momento en el que esto, esto está pasando. Bueno, no sé qué decirles, eh, no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? No me preocupa porque yo soy muy mayor. Pero a ustedes sí debe preocuparles, a ustedes debe preocuparles, deben pensar sobre esto, deben pensar sobre esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo gestionamos nuestra relación con estas, uh, con estas imágenes? Fíjense que hay una cosa que sí creo, um, quisiera pensar que están de acuerdo con esto que digo. La imagen um, siempre ha hecho, nos ha hecho promesas a lo largo de su historia, ¿eh? ¿Y cuál ha sido la promesa básica que nos han hecho las imágenes prácticamente hasta la irrupción de esto que llamamos Internet? Que nos iba a dar a ver el mundo. Supongo que ustedes ya se habrán dado cuenta que esa promesa ya no es la que nos hacen ahora las imágenes, que salen por nuestros teléfonos móviles. Lo que nos prometen nuestras imágenes eh, de los teléfonos móviles, que nos da, nos, nos da la posibilidad de darnos al, a ver al mundo cuando nosotros subimos nuestras um, imágenes a las distintas eh, redes sociales, estamos invirtiendo la pregunta. Ahí donde el cine era un arte volcado sobre decirnos cosas sobre la realidad en la que vivimos, ahora eh, las imágenes dominantes en nuestro universo, si no me equivoco absolutamente, y si ustedes eh, pueden di discutírmelo, eh, hacen exactamente la operación contraria, exactamente la operación contraria promocionar nuestro exhibicionismo en el mundo. Narcisismo, enfermedad infantil de comienzos del siglo XX, y con un lema inscrito de encima de todas las imágenes. Todo debe estar a la vista. Qué curioso que el gran arte cinematográfico era un arte exactamente de lo contrario. Todos los grandes cineastas, sin excepciones, si alguien conoce alguna que me lo diga. Son artistas del fuera de campo, de lo centrífugo, que diría Basen. Curiosamente, la fotografía, dice Basen también, es un arte centrípeto. Los selfies son fotografías. Los selfies, otras cosas que hacemos en TikTok, etc. Bueno, hay una revolución, por así decirlo, absolutamente trascendental. Podemos hacer como que no nos enteramos, podemos hacer como que hoy venimos aquí, eh, nos reunimos, vemos una película, el viejo estilo, en esta especie de eh, a, eh, aula que conserva todavía una cierta sacralidad, pero no se engañen, esto no va a durar mucho, <laughs> esto no va a durar mucho. Repito, ya no vamos al cine, el cine va con nosotros, el cine va con nosotros. Mejor dicho, ya no vamos al cine, las imágenes van con nosotros, para matizar un poquito más el, el tema. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer eh, desmitificar estas eh, posiciones, estudiarlas, analizarlas, eh, empeñarnos en describirlas de la misma manera que hemos descrito las imágenes de eso que antes llamábamos el cine, de eso que dice Godard ya se ha muerto, ¿eh? porque. Los 100 años ya, ya han pasado y no va a tener mucha más eh, viabilidad. Permítame una, una cita de un escritor para que fíjense lo que son las cosas. A mí me gusta mucho leer la literatura, yo leo mucho. Leo bastante más cosas que, que no son de cine que cosas sobre cine. ¿eh? Hay muy poca literatura cinematográfica interesante, en cambio, hay muchísima literatura de otro tipo interesante. Eh, es un escritor cuyas eh, he leído todas sus novelas pero al que no aprecio como novelista, que es Rafael Chirves. De hecho, con todos mis respetos, ¿eh? ya me gustaría a mí escribir como Rafael Chirves. Pero sus novelas no me, no me interesan. Sin embargo, me han impresionado bastante es, sus diarios. Que acaban de salir el año pasado, un primer tomo de sus diarios. Diarios, que todo parece indicar, no pensados para publicarse y en los que Chirves vierte una serie de reflexiones íntimas eh, con una dureza... Extraordinaria. Hay un par de reflexiones en estos primer volumen de diarios de Chirves que me, me vienen al pelo para hacer las mías. Esto que leo ahora es de Rafael Chirves. Dice, en este mundillo nuestro, dice, en este mundillo agradece uno tanto, dice Chirves, Chirves novelista, ¿eh? es el que está hablando, dice, agradece uno tanto el trabajo del crítico meticuloso que escruta el libro y saca de ahí dentro lo que hay es decir sacar lo que hay de la obra ayudarle a la gente a ver lo que hay en la obra y además de mirar dentro mira fuera atención eh, si algo mmm, yo criticaría es eso que llamamos la cinefilia que se mira el ombligo el cine se explica en términos cinematográficos no eh, nunca nada se explica eh, en, en términos propios siempre se... Eh, se explica desde el exterior, si queremos eh, comprenderlo. Y hurga, dice Chirves, más que despliega y descubre más que se engalana. Necesitamos una reflexión que no sea, uh, que no se mire el ombligo, que no se mire el ombligo, como tanta y tanta escritura uh, que hay en este momento sobre el, sobre el cine, y que, por el contrario, entre en este tema. Porque, como saben ustedes, el presente nos impone unas formas. Y no podemos escapar a esas formas que nos impone el presente. Vivimos en un presente del que no podemos escapar. Pero sí podemos intentar romper el círculo que nos plantean esta invasión de determinadas uh, formas e intentar crear otras formas uh, que, digamos, creen alternativas a eso que está sucediendo. El cine actual, déjenme que les diga, en mi opinión, y quiero insistir especialmente sobre el caso del cine español, sucede más todavía, incluso que en otras cinematografías, es un puro repertorio de conveniencias, ¿eh? un puro repertorio de conveniencias, eh, una manera de mirar al alrededor. Eh, que no se ocupa de lo que pasa en ese mundo para dárnoslo a ver y para ayudarnos a comprendernos mejor y a movernos mejor en su, en su interior. Dice nuevamente Jean-Luc Godard: Hoy la imagen es la mirada de la nada sobre nosotros. Bueno, eh, por tanto. Una cosa a tener en cuenta, el cine ya no existe, ahora existe esa imagen que llevamos en el bolsillo, no existe, mejor dicho, existe en el interior de ese ecosistema de imágenes, ¿eh? del cual es solo una microregión, por mucho que eh, a mí me inviten para hablar de cine ¿eh? y algunos pues, hagan de su profesión eh, la crítica de cine. El cine ocupa el lugar que, eh, que ocupa. Pero hay otra idea también que conviene, yo creo, desmontar. Eh, uno de los textos que más me impresiona a mí, cuando era un joven curioso por todo este tipo de cosas, fue un libro uh, de Roland Barthes que se llamaba Ensayos críticos, que tradujo muy rápidamente Seix Barral, en el año 64, había salido en Francia en el 62, lo no recopilaba, textos de, de Barthes. Y en esos textos de Barthes había uno que se llamaba, eh, ni siquiera um, se atrevieron a traducir el título en francés porque no tiene traducción buena, se titulaba Écrivain y Écrivain. Es decir, eh, Barthes nos proponía que pensáramos en una distinción importante entre lo que llamaba escritores y gente que escribe. No son lo mismo, decía Barthes. Um, Le tomo prestado a Barthes y digo, hay gente que hace cine y hay cineastas. No son lo mismo tampoco. Para que no me tomen por lo que no soy, yo no soy escritor. Escribo, pero no soy escritor. ¿eh? Entonces no me engaño sobre, sobre eso y admiro a los que son escritores. Y admiro a los que son cineastas, pero me interesan poco los que hacen cine. Porque el cine, como tal, es una profesión, es una profesión ¿eh? tan digna como cualquier otra. Pero eso no tiene nada que ver eh, con la fabricación de eso que he llamado un objeto artístico, eso que nos hace ver, eso que sin eso no veríamos. Si ustedes creen que las 220 películas que se hacen al año en España tienen algo que ver con eso, yo les advierto que se equivocan de lleno. Pueden verlas, ¿eh? si son capaces de verse esas 220, ni siquiera van a tener la oportunidad de verlas. Porque desde 220 se estrenan poquísimas, algunas no llegan ni al DVD por no llegar ya, porque ya no existen, y, ni tienen forma de ninguna forma de, de distribución. Bueno eh, yo diría que por el contrario, luego están esa gente que hace, y eso tiene que ver con la película que van a ver ustedes, que pertenece desde un punto de vista a ese otro universo, al universo de los cineastas, al universo de la gente que trabaja el cine eh, no tratándolo, como dice la famosa frase de Walter Benjamin, el, el arte de la reproductibilidad técnica. No, el cine es un arte tan artesanal, o puede ser un arte tan artesanal como la pintura o como sus artes manuales, eh, a condición de que los cineastas eh, se lo tomen en serio. Los que hacen cine no se lo toman en serio. Miren, no sé, yo no sé si ustedes están viendo. Yo estoy viendo estos días por disciplina uh, profesional esa basura llamada las, uh, la, esa versión del señor de los, de los anillos del poder. Eso es basura cinematográfica. Es, es basura intelectual y basura cinematográfica. Miren, personas unas puestas frente a otras diciendo tonterías, vacuas, hablando y luego cuando ya se han cansado de decir tonterías vacuas, dando unos saltitos. Acaba, Bueno, si alguien quiere sostener que merece la pena invertir tiempo en eso, yo desgraciadamente tengo que verlas. Para poder contarles esto que les estoy contando. Pero si se fían algo de lo que yo les digo, no lo vean. No pierdan no el tiempo con, con estas cosas. El tiempo es muy valioso. Una cosa que nos roba todo este cine... Es el tiempo. El cine es un arte de robar el tiempo. El tiempo que estamos en el cine no estamos en otros sitios. no, no Los días tienen 24 horas y tenemos muchas cosas que hacer. Eh, el cine nos ayuda a vivir, nos enseña muchas cosas, pero a condición de que sea un cine eh, de verdad. Y eso vale para cualquiera de las artes visuales de las que estamos eh, hablando. Bueno, en el fondo... Que es, no deja de ser divertido que el cine muera porque Edison se venga de Limier 100 años después. Limier pierde en la, a finales del siglo la pelea, ¿no? todo el mundo elige el modelo Limier para cobrar la, para eso que llamaba Godard la invención de la taquilla, ¿no? y las que echaban, el, el dime que se echaba en el, el quinetoscopio de Edison desaparece. Pues, ¿Qué es su teléfono móvil si no un crieto <laughs> en este momento? Pues que tiene, tienen cuota fija y esas cosas, pero todo lo demás funciona exactamente, exactamente igual. Bueno, es divertido ver que Edison, que era muy listo y que inventó muchas cosas, ¿eh? y para el cual el cine era un P del fonógrafo, o sea, inventó el cine para completar el, el sonido y no al revés como podíamos, eh, como podíamos pensar, pues hacía estas eh, cosas. Bueno. ¿Qué más les diría? Antes les he prometido uh, yeah. eh, el cine español. Hacemos cine, hacer cine en España. ¿Qué es hacer cine en España? O mejor, desde mi punto de vista, ¿qué es ver cine en España? <laughs> ¿Qué es ver cine en español? Eh, les voy a hacer dos preguntas. No se equivoquen, no son la misma, parecen que son la misma, pero no son la misma. Yo de luego la, la, eh, una pregunta que les hago es... ¿Hace falta una industria cinematográfica española? qué viene este señor a preguntar esto? Es obvio que sí, ¿no? Bueno, yo no tengo tan claro. ¿eh? ¿Qué haga falta una industria cinematográfica española? La segunda pregunta, que es así, tengo clara que hay que responder positivamente, es ¿hace falta un cine español? Esa sí, pero no la otra. Porque la otra, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? La otra quiere decir 220 películas eh, en buena medida. Financiadas a través de fondos públicos, de impuestos, etcétera, que satisfacen unas necesidades de deseo de empleabilidad de una cierta gente que quiere hacer películas, pero que no estoy seguro que sean necesarias. No estoy seguro que sean necesarias. Yo, como espectador, tengo mis dudas, visto lo que, lo que tengo que ver eh, todos los días. Permítanme, en este contexto, una nueva cita de Rafael Chirves. <laughs> dice Rafael Chirves. Demasiadas veces no sabemos calibrar la importancia de la obra de arte contemporánea. Aún es más patético cuando te dejas tratar como un imbécil por embaucadores que se reclaman ángeles de la modernidad, civilas del futuro. No hay más piedra de toque que el férreo control del gusto. Y aunque parezca secundario, de la propia ética. En el control de la ética está la clave. El grito, el gusto arraiga ahí, por más que no se quiera, en el arte como autoexigencia, no como emisor de lenguajes piadosos u originales por voluntad o decreto, qué coño es la originalidad a finales del siglo XX, sino de formas en tensión, la definición es bonita, formas en tensión, que cuestionan las de uso corriente. eso es el arte. lo que pone en cuestión lo banal del uso, del uso corriente. un arte que carezca de esa voluntad de levantarse sobre los escombros del tópico es un arte que ha naufragado, que se encuentra a la deriva, vertedero de su tiempo más que testigo. bueno, esto es escrito en abril de 1986. más actualidades de ¿eh? Hace casi 40 años que escribió Chirves estas reflexiones ¿eh? en sus diarios uh, privados. Bueno, mmm, repito, eh, esas dos preguntas. ¿Hace falta una industria cinematográfica española? ¿Puede el cine español mantener el sueño de la competencia? con las plataformas, con las grandes compañías multinacionales, etcétera, ¿Para qué? Bueno, no sé. Quizás digo menos que prefiero viaje en tren Asturias que las películas de Marvel. Bueno, es pues posible. ¿eh? Pues ya, cada uno tenemos, obviamente, nuestras particulares perversiones. ¿no? Pero a mí me, me, siempre me entra, me entra la duda. Por el contrario, sí que necesitamos... Que se financie, que se apoye, que se impulse un cine que cumpla esas condiciones, que cree formas en tensión, como dice Chirbes, que mire hacia la realidad, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me parece, igual me equivoco, que el cine español no se entera de lo que pasa en España, o no quiere enterarse de lo que pasa en España. Eh, yo he escrito en un sitio ni siquiera me han insultado por ello, o sea, lo cual, yo no tengo redes sociales y no, no, no se sorprende que a estas alturas es esta declaración, ¿eh? y por tanto no me han insultado por ello, por si no me hubieran insultado, que eh, hacía una propuesta. Una propuesta es que el gobierno, o gobierno, o los entes autonómicos, yo que es quien ustedes quieran, reuniera a todos los cineastas los cineastas españoles, por ejemplo, pues en el Escorial, que es un buen sitio, ¿no? en, el, en el osario del Escorial, ¿eh? durante 15 días y lo sometiera a un intensivo cursillo, por ejemplo, de cine rumano, para que vean lo que es un cine que muerde sobre la realidad que, tiene, que está viviendo. Cojan, cojan el cine de Mujiu, el de Puyu, el de Raduju, de... Radujou, de eh. Miren ustedes, el cine rumano habla de lo que pasa en Rumanía ahora y lo hace además. Y, sobre todo, lo hace con formas en tensión, que diría, con películas que se miden con las mejores eh, en términos artísticos del, del mundo mundial, ¿eh? bueno, cosa que es dudoso que pase en el cine español, con algunas honrosísimas excepciones que casi no tenemos nos sobran dedos de una mano para, uh, para contarlas. O miren lo que pasa en Portugal. Portugal decidió no tener industria de cine, lo que no le ha privado de, te, de tener algunos de los mejores cineastas europeos en este momento en desde el Jack pasado mejor vida Manuel de Oliveira, pero bueno, piensen eh, también en, el cine, en el, el cine portugués. Qué curioso. Nosotros estamos en medio, entre Portugal y Rumanía. Eh, eh, y, pero no pensamos en estos términos. no pensamos en términos. Aquí se piensa en términos, hay que hacer una industria cinematográfica. Eh, queremos, una industria, queremos películas industriales, eh, series de televisión, series de televisión, de televisión, Dios santo. No sé si ustedes han visto series de televisión. Pues no lo sé, yo de verdad, o sea, me dirán qué exagerado es un eso me suelen decir. No sé si soy exagerado, pero yo de verdad es que. Debe ser la cuestión de, de, de edad, pero me aburro, me aburro, me aburro muchísimo. Bueno, por tanto, recapitulando, yendo a, a dos palabras sobre lo que van a ver para que. La película la he elegido yo, es la película con la que van a ver ustedes, como un ejemplo de eso que yo llamo formas en tensión, bueno, Chirves llama formas en tensión, películas de resistencia, películas que resisten a los lugares comunes y que intentan colocarnos a nosotros espectadores en otro lugar, que nos exigen una actitud. Como dice Strauss, dice, yo lo único que le pido al espectador es interés. ¿Interés por qué? Interés por el mundo y por la vida. Si el espectador no tiene interés en el mundo y la vida, mis películas no le van a interesar. Y luego también un interés por las maneras de hacer las cosas, por las maneras de no de resistir al discurso. La película ya han visto que se llama comunistas. ¿eh? Straub reivindica, se reivindica comunista, incluso llega a reivindicar en algunos momentos terrorista. Y dice, yo, gracias al cine, eh, no, he, no he andado por ahí pagando tiros. O sea, el cine me ha salvado de ser, de, ser, de ser terrorista. Para que no se asusten, les diré que el, el comunismo, ya lo van a ver aquí en esta película, que reivindica a Straub, es un comunismo ecologista, etc. En, en la onda del Mars, de los manuscritos filosóficos del 44, oh, oh, el Mars lector de Helderlin, eh, sobre el que Straub ha hecho alguna película, y nada que ver con el Mars de eso que antes llamábamos, y ya en el nombre que le poníamos era evidente que eso no era lo que se decía, el socialismo real, ¿eh? ni nada que se le parezca, y que ha causado pues eh, tantos eh, estropicios en la, en la historia de la, de la humanidad. Bien, como ven, una serie de reflexiones eh, heterogéneas, ¿para qué nos vamos a engañar? Heterogéneas sobre algunos problemas que a mí me dan vueltas en la cabeza y para los que no tengo respuesta. Me hago estas reflexiones en voz alta con ustedes en la esperanza de que alguno de ustedes me ayude a responderlas. Y si no, no pasa nada. Yo creo que eh, no perdemos el tiempo pensando, pensando en ellas. ¿Qué van a ver ustedes? Bueno, van a ver a una película de un cineasta que resiste ¿eh? y de un cineasta uh, que crea formas en, en tensión. La idea de la elección no me vino por ser ya maestro, podía haber elegido otra. Me vino porque en el momento en que Esteo Rigambao me llamó para esta charla que estamos ahora terminando, eh, me llegaba a casa un, una revista en la que yo suelo colaborar, que es Caimán Cuadernos de Cine. Y en esa revista se hablaba, por azar, eh, tocaba hablar de eso, de dos series eh, televisivas: Una Irma Beb, de Olivia sayas y otra um, externo note de Marco Bellocchio, que eran dos remakes de dos películas respectivas, de Bellocchio y de Ayas, Asayas. Es decir, Asayas eh, hace una serie que es un remake de una película suya, que ha hecho con su esposa en aquel momento, con Maggie Cheung, con la actriz de, de Deseando amar, de Won Carguay, que es que ha, ¿Han visto? Y Veloquio vuelve sobre la película que hizo sobre el asesinato de Aldo Moro, ¿eh? ahora en una serie televisiva, sino de los tiempos. ¿eh? El cine se convierte, se transmuta en serie y cineastas de prestigio. Yo no estoy seguro que eh, Asayas no sea más alguien que hace cine que un cineasta. Y Veloquio, según qué película me pongan ustedes delante, les diré una cosa o les diré otra. ¿eh? Eh, eh, eso me trajo la idea de que hay una manera distinta de, 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 de encarar la relación con la propia obra. Esto que van a ver ahora tiene que ver con eso. Porque lo que van a ver ahora es una película en siete partes. Van seguidas, ¿no? En siete partes, de las cuales cinco, cinco existían antes de 2014, que es la fecha de la película. Es decir, son fragmentos que pertenecen a otras películas anteriores de Jean-Marie Straub. Y todavía más de Jean-Marie Straub y de Daniel Hillier que todavía estaba viva cuando se hicieron esas películas, y a las que deben esas películas uh, lo que no está escrito. ¿eh? Lo que no está escrito. Y estas, en el clima actual de, de que he comentado, Strobo vuelve sobre su propio cine. ¿Y cómo vuelve? Bueno, eh, cogiendo cinco fragmentos de películas suyas anteriores y colocándolas en un cierto orden, y añadiéndole dos fragmentos más. Los dos fragmentos nuevos están al comienzo. La película comienza con un minuto negro, en el que oirán, no sé si está subtitulado o no, porque hay unas copias que he visto, está, los subtítulos, hay subtítulos, se oye una, si una canción, una música, un himno. Ahora les diré cuál. Eh, si oye un himno y estaría bien que lo hubieran subtitulado, yo en alguna de las copias que he visto no está subtitulado, y es una pena. Bueno, es el himno... Straub, eh, eh, no da puntada sin hilo, de la República Democrática Alemana, la extinta República Democrática Alemana. Música de Hans Eisler, los que sepan algo de música, los que gusten la música, sabrán que Eisler es uno de los grandes compositores del siglo XX alemán, colaborador de Bertolt Brecht, eh, y bueno, trabajó con Jory Evans en cine, por ejemplo, y en Hollywood también, durante la época del exilio del, eh, del nazismo, y texto escrito por un poeta luego ministro de cultura poeta y ministro de cultura no casan muy bien pero bueno conocemos algunos casos también en España algunos eh, eh, que fue Johannes Becker en, en el cual se, se canta a la Unidad de Alemania la eh, Unidad de Alemania antes eh, eh, el segundo fragmento también es nuevo Straub rueda adapta pero adaptar en Strauß tiene muchos sentidos eh, que habría que explicar y no tenemos tiempo un pequeño, un pequeño fragmento de un texto escrito por André Malraux, el autor de Sierra de Teruel, el gran escritor, también en su día también ministro de, de Cultura, de una novela llamada el, el tiempo del desprecio, que trata sobre la resistencia de los militantes comunistas en Alemania hilderiana. Una escena de interrogatorios carcelarios eh, que ustedes verán. Eh. Bueno, eso, eh, ese fragmento en negro y eso, un fragmento de Le temps de Mepris es lo que Straub añade al comienzo de la película. Y a esto le siguen cinco fragmentos, los enumeraré nada más, pero los dejaré que lo vean y no les explicaremos demasiadas cosas. La quinta bobina, Straub, la palabra bobina tiene mucho sentido. En cine hablamos siempre de plano, tal estaba hasta las bobinas, están medidas. Cambiar de bobina es una cosa para Strauss trascendental, ¿eh? para que no se queden por ahí fragmentos en las salas de, de proyección cuando el cine es, ana, es eh, analógico, de una película llamada Trabajadores y Campesinos, Opera y Contadini de 2001, una adaptación, nuevamente también comillas, adaptación, de Elio Vittorini, del gran escritor, gran novelista italiano de la primera mitad del siglo XX. Una cuarta un fragmento de otra película de los Straub que se llama Demasiado pronto, demasiado tarde, un plano secuencia de diez minutos de obreros saliendo de una fábrica egipcia. <laughs> no hace falta que les explique muchas cosas sobre eso. Eh, el quinto bloque, diez sublimes y soberbias panorámicas. La panorámica es el instrumento de trabajo fundamental, de, la manera fundamental de mover la cámara en el cine de Straub sobre los montes Apuanos, en una zona de Italia donde eh, los nazis eh, fusilaron indiscriminadamente a centenares eh, de campesinos y resistentes eh, italianos. Filmado ahora. ¿Eh? Mm, ahora filma esos espacios tal y como son ahora. En... Y los últimos planos, los últimos bloques, que son los que ponen eh, desplazan este comunistas del lado del comunismo ecológico un plano de 10 minutos eh, de siete minutos exactamente soberbio de la muerte de Empedocles texto de Helderlin, la gran tragedia de, de Helderlin, eh, y mientras escuchamos la voz de Empedocles eh, sobre un plano de Etna y del de bosque de, de Etna, y vemos eso que decía Griffith y eh, que Strauss repite al cine actual, como decía Griffith, le falta ver cómo se mueve el viento en los árboles. Cómo el viento mueve los árboles. Dice. Eh, que filma eso. Y el último fragmento, también otra adaptación de, pequeña de, de Helderlin, Negro Pecado, de 1988, pero de tres minutos. Daniel Hille, sentada, vestida de India, pero de India de los indios. ¿eh? No tiene nada que ver en el Etna. Está rodado en el Enda, es un texto de Helderlin eh, algo que se supone que es en el día ya esta bestia de India ¿eh? y que solo dice dos palabras. Que les dejaré que las descubran ustedes cuáles son esas dos palabras que ella enuncia al final mientras posa la mano sobre la tierra. ¿Eh? Bueno, eh, formas en tensión, ¿eh? que diríamos eh, un cine que lleva, son la prueba fehaciente de que si se quiere se puede hacer el cine que se quiere. 60 años haciéndose cine, al margen de, buscándose su público, pero claro, no, las, no audiencias, buscándose su público, destinando todo el dinero que sacan a hacer las películas, viviendo modestamente, es decir, franciscanos descalzos, carmelitas descalzos del cine, por así decirlo, si sí, me valdría la, la expresión. Claro, el resultado es... Realmente deslumbrante. Me parecía que después de tanto rollo negativo como les he metido en la charla, espero que, espero que comunistas ¿eh? Eh, les levante un poco la, la moral. Muchas gracias por su atención. Eh, no sé si. No. No, sí, no, no. Y después nada, ¿no? No, 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 no yo no. no. No, no digo si si quieren al final y les parece alguna después de la película, ¿eh? alguna pregunta sobre lo que he comentado sobre la película, pues sí, yo no tengo inconveniente, ¿eh? estoy a su, a, su dis, a su disposición. Supongo que con más de algo más de algo una o dos cosas de las que haya dicho no estarán de acuerdo. O sea que supongo que eh, no se trata de ponernos de acuerdo. No hay cosa peor que buscar Esto de los consensos es una cosa muy peligrosa. ¿eh? Lo que importa es pensar sobre lo que el otro me dice. ¿Eh? Y luego Dios proveerá. <laughs>